El amor de Dios, tal como se expresa en el plan de salvación y se representa en la vida y el sacrificio de Jesús, nos ofrece perdón, vida y esperanza. Y como recipientes de esta gracia buscamos compartirla con los demás, no para ganar la salvación, sino porque para eso fuimos creados y recreados. El Evangelio transforma las relaciones y nos impulsa a servir particularmente a los más necesitados. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la escuela sabática abramos las escrituras en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 y dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, cuando hablamos de los mandatos, requisitos o instrucciones de Dios, Corremos el riesgo o incluso enfrentamos la tentación de pensar que de alguna manera lo que hacemos puede ganar o contribuir para nuestra salvación o, o ganar el favor de Dios. Pero la Biblia nos dice reiteradamente que somos pecadores salvados por la gracia de Dios a través de Jesús y su muerte sustituta por nosotros en la cruz. O sea, somos salvados por las obras de Jesús, no las nuestras. ¿Cómo podríamos añadirle algo a esto de, de manera alguna? Imposible. O, como lo dice la sierva del Señor, Elena de White, en, en el libro Fe y Obras, dice lo siguiente: Si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta sería rechazada como una traición. ¿Es claro esto, verdad? Es claro. Así también, incluso. Nuestras obras de misericordia y compasión hacia los necesitados no deben verse como legalistas, no. Por el contrario, a medida que crecemos en nuestra comprensión y aprecio de la salvación, el vínculo entre el amor de Dios y su preocupación por los pobres y oprimidos pasará a nosotros, los destinatarios de su amor. Hemos recibido, por lo tanto, daremos. Y cuando comprendemos cómo nos amó Dios, también vemos cuánto ama a los demás. Y que nos llama a amarlos a ellos también, como Él los ama. Vamos a repetir juntos uno de los versículos más conocidos en las Escrituras, San Juan 3.16. Tú lo sabes de memoria, está en pantalla, pero tal vez lo sabes de memoria. Repitamos juntos, comenzamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, la palabra original en griego para mundo es cosmos, que significa el mundo como una entidad creada, organizada. Y este versículo trata sobre la salvación de la humanidad, pero el plan de salvación también tiene implicaciones para toda la creación. Mira lo que dice Romanos 8:20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. Pregunto qué nos enseña. Esto acerca de los aspectos más amplios del plan de salvación. Por supuesto, en cierto grado, la salvación es un tema eh, de cada uno de nosotros en nuestra relación personal con el Señor. Pero hay algo más. La justificación no se trata solamente de que nuestros pecados sean perdonados. Idealmente también debe abarcar cómo, a través de Jesús y del Espíritu Santo, el Señor crea la familia de Dios, la que celebra su perdón y la seguridad de la salvación entre otras cosas, siendo testigos ante el mundo por medio de sus buenas obras. Así alumbre vuestras obras, vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifican a vuestro Padre, ¿verdad? Regresemos una vez más al versículo y leamos el siguiente y veamos cómo contribuye el versículo 17 a una comprensión más amplia del versículo 16, San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y aquí va el otro versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, salvo por Él. Y podemos aceptar que Dios ama a otras personas además de nosotros, ama a los que amamos y nos regocijamos por eso, pero también ama a los que salimos a buscar y el reconocimiento de esta verdad. Es a menudo nuestra motivación para llegar a ellos. Pero también ama a aquellos con quienes nos sentimos incómodos o incluso temerosos. Dios ama a todas las personas en todas partes, incluso a quienes podrían no gustarnos en forma particular. Y puede ser que haya más de uno, ¿verdad? La creación es una de las formas que, que demuestra esto. La Biblia señala vez tras vez que el mundo que nos rodea es evidencia de la bondad de Dios. Dice que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, hace llover sobre justos e injustos. Incluso la vida en sí misma es un regalo de Dios. E independientemente de la respuesta o actitud individual hacia Dios, cada persona es recipiente, recipiente del don de Dios. Por eso pregunto, ¿cómo debería cambiar nuestra actitud hacia los demás y sus circunstancias cuando los reconocemos como seres creados y amados por Dios? Comentemos algo ahora sobre la compasión y arrepentimiento. Las historias de la salvación y la gran controversia o el gran conflicto entremezcladas nos llaman a reconocer una verdad sobre la vida que es fundamental para nuestra comprensión del mundo, de nosotros mismos, nuestro propio mundo, y el que nosotros y nuestro mundo seamos pecaminosos y que estamos caídos y quebrantados. Tenemos que ir a la realidad del asunto. Somos individuos, somos una familia, vivimos en contacto con los demás, vivimos en un mundo de pecado. ¿Cómo confrontar esta realidad y hacer una diferencia en los demás? Nuestro mundo, por supuesto, no es como lo que qu quería que fuese eh, Dios al crearlo. Y aunque todavía tenemos la imagen de Dios que nos creó, somos parte de la fractura del mundo. El pecado en nuestras vidas es de la misma naturaleza que el mal que ha causado tanto dolor, opresión y explotación en el mundo entero. Por lo tanto, es correcto que sintamos el dolor, la incomodidad, la tristeza, la tragedia. En el mundo que nos rodea, estamos en territorio enemigo, pero no somos de este mundo, pertenecemos al reino de Dios y tenemos que vivir esos principios. ¿Sabes tú? Tendríamos que ser robots para no sentir dolor en la vida aquí. Porque los lamentos que están en el libro de los Salmos, las tristezas de Jeremías y los demás profetas, y las lágrimas, la compasión de Jesús, demuestran que este tipo de respuesta al mundo y su maldad es apropiada. En particular a, a los que están tan a menudo que son heridos por el mal. Y hay tanta gente cada vez más herida. Veamos qué fue lo que movilizó a Jesús a la compasión en cada uno de estos versículos. Y cómo podemos tener un corazón sensible al dolor eh, a, a nuestro alrededor, el dolor que sufren las personas a nuestro alrededor y en el mundo entero. Mateo 9, luego leeré Lucas 19, luego San Juan. 11. Comencemos. Dice así. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo, oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y dice San Juan Jesús lloró. También debemos recordar que el pecado y el mal no están solo allá afuera como resultado del quebrantamiento de otros, porque si decimos que estamos en pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para los profetas bíblicos, el pecado era una tragedia no porque alguien había quebrantado las reglas, sino porque el pecado había roto la relación entre Dios y su pueblo. Y también porque nuestro pecado daña a otras personas. Es como una reacción en cadena. Vivimos un mundo quebrantado, con vidas quebrantadas, corazones quebrantados. Una iglesia que tantas veces se quebranta en su relación con Dios. ¿Y sabes que esto puede suceder en escala pequeña o grande? Pero se trata del mismo mal. Porque el egoísmo, la codicia, la mezquindad, el prejuicio, la ignorancia y el descuido están en la raíz de todo mal, de toda injusticia, de la pobreza, de la opresión en este mundo. Y confesar, por eso confesar nuestro pecado es el primer paso para enfrentar el mal. Y también es el primer paso para permitir que el amor de Dios tome el lugar que le corresponde a nuestros corazones. Porque si confesamos nuestros pecados el y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que mírate a ti mismo, pero no demasiado cerca ni por mucho tiempo. ¿De qué manera se estás quebrantando y eres parte del problema mayor? ¿Cuál es la única respuesta y el único lugar para mirar? ¿Sabes tú que la gracia y las buenas obras deben ir de la mano? Veamos qué nos dicen estos versículos sobre la relación que existe entre la gracia y las buenas obras. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia nos dice que, entre otras cosas, fuimos creados para adorar a Dios y para servir a los demás. No podemos tratar de entender cómo serían estos actos en un entorno sin pecado, sin una imaginación. Por ahora, por causa del pecado, solo conocemos un mundo quebrantado y caído. Afortunadamente para nosotros, la gracia de Dios, expresada y promulgada en el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo, abre la senda del perdón y la sanación. Por lo tanto, incluso en medio de esta existencia destrozada en este mundo quebrantado, nuestras vidas se convierten más plenamente en una obra de Dios y Dios nos usa para colaborar con Él al buscar, sanar y restaurar el daño y las heridas en las vidas de los otros. Quiero leerte una cita que me llama mucho la atención, el libro Ministerio de Curación que te lo recomiendo, que va justamente con los estudios que estamos teniendo durante estos tres meses de lecciones de vida. Dice, los que reciben deben impartir a los demás. De todas partes nos llegan pedidos de auxilio. Dios invita a los hombres a que sirvan gozosos a sus semejantes. Una cita muy clara, muy práctica, que debe ser practicada por cada hijo de Dios. ¿Y te imaginas lo que sería el mundo si todos hiciésemos esto? Nuevamente no hacemos buenas obras, cuidamos a los pobres o elevamos a los oprimidos o alimentamos a los hambrientos para ganar la salvación o estar de pie ante Dios. No. En Cristo, por la fe, tenemos la posición ante Dios, la posición que necesitamos. Antes bien, nos reconocemos como pecadores y víctimas del pecado que, a pesar de todo, somos amados y redimidos por Dios. Si bien aún luchamos contra las tentaciones y el egocentrismo, contra la codicia, la abnegada y humilde gracia de Dios nos ofrece un nuevo tipo de vida y amor capaz de transformar nuestras vidas. Eso es lo glorioso del Evangelio. Hay un poder transformador. La palabra de vida que fue hablada ya al comienzo y llamó a los mundos a la existencia, ese mismo poder tiene para transformar nuestras vidas. Es la palabra escrita de Dios. Y cuando contemplamos la cruz, vemos el grandioso y complejo sacrificio hecho por nosotros, y nos damos cuenta de que no podemos agregar nada a lo que Cristo nos ofrece, a lo que ya hizo. Además, es un hecho del pasado. Y no podemos cambiar la historia. Pero esto no significa que no debamos hacer algo en respuesta a lo que, nos, lo que Cristo nos ha dado. Por el contrario, debemos responder. ¿Y qué mejor manera de responder al amor que se nos ha mostrado que mostrando amor a los demás? Oh, Primero de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra Él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en Él? Pregunta, amigo amiga, hermano y hermana, ¿cómo captan estos versículos? Tan poderosamente, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Jesús? Bueno, veamos algo ahora que damos por sentado, pero a veces voluntaria o involuntariamente pasamos por alto por nuestra humanidad común. Por su ministerio y sus enseñanzas, Jesús instó a una inclusión radical. A todos los que buscan su atención con motivos honestos. Ya fueran mujeres con mala reputación, recaudadores de impuestos, leprosos, samaritanos, centuriones romanos, líderes religiosos o niños. Él los recibió con caridez y atención genuinos. Entre lo que la iglesia primitiva debía descubrir de maneras transformadoras estaba incluida la oferta del don de la salvación. Y a medida que los primeros creyentes fueron reconociendo poco a poco el carácter inclusivo del Evangelio, no estaban tan solo añadiendo a su fe las buenas obras en favor de otros como algo bueno que deben hacer, no. Fue clave para su comprensión del Evangelio lo hacían de forma natural, tal como lo habían experimentado en su vida, eh, lo había experimentado Jesús en su vida y su ministerio y en su muerte. Y mientras lidiaban con, con los asuntos y las cuestiones que surgían, primero individualmente para con los líderes, como para Pablo y Pedro más tarde, luego como cuerpo de iglesia en el, el Consejo de Jerusalén, ellos comenzaron a comprender el cambio dramático que las buenas nuevas habían traído a su comprensión del amor y la integración de Dios y cómo deberían vivir en la vida, la vida los profesos cristianos de Dios y seguirlo, seguir el ejemplo de Jesús. Fue un proceso paulatino, poco a poco comprendieron, a medida que amaron más a Jesús, más fueron comprendiendo su misión como individuos y como iglesia. Bueno, a continuación leeré cuatro versículos. Notemos... ¿Qué nos enseñan cada uno de ellos acerca de nuestra humanidad en común? Y también cómo debería influir cada una de esas ideas en nuestra actitud hacia los demás. Voy a comenzar con Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando? El pacto de nuestros padres. Ahora vamos a Hechos 17, 26, y nos dice así: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Saltamos a Gálatas, 3:28. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Captamos el significado aquí. Este último versículo es un resumen teológico del relato práctico que Jesús hizo sobre el buen samaritano. En lugar de discutir sobre quién estamos, a quién estamos obligados a servir, simplemente ve y sirve. Y quizá incluso estate preparado para ser servido por alguno que tal vez no esperaría que te sirvan. ¿Sabes que el elemento común de toda la familia humana se realiza en un nivel más alto en la familia común de los que están unidos por el Evangelio, por el amor salvador de Dios que nos llama a la unidad con Él? La iglesia es el cuerpo de Cristo y refleja lo que Jesús hacía, la forma como Dios piensa y actúa. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice el apóstol, ¿no es cierto? Por eso, amigo y amiga, la invitación, el llamado transformador del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo ha continuado a lo largo de la historia cristiana. Sin embargo, en Apocalipsis se describe la proclamación renovada de este mensaje, las buenas obras, las buenas nuevas, de, de, que las obras de Cristo son valiosas para nosotros. No mis obras, pero lo que Jesús hizo. Y todo lo que implica es de tiempo final. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7, hablando de una generación, un pueblo que finalmente reflejará a Jesús. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Y las fuentes de las aguas. Ahora yo pregunto cómo se incluye el concepto común del Evangelio, resumido generalmente con Juan 3:16, en el mensaje específico del ángel aquí en el versículo 7. Apocalipsis 14, 7, reúne tres elementos claves que hayamos señalado EN este estudio de la preocupación de Dios por el mal, la pobreza y la opresión a lo largo de la historia. Por eso hace un juicio. Y el llamado al juicio. Para que se haga justicia ha sido un llamado repetido de los oprimidos a lo largo de la historia. Dios va a enderezar las cosas, Dios va a aclarar las cosas. El mundo es injusto, pero Dios sigue siendo justo. Afortunadamente, la Biblia presenta a Dios como el que escucha el clamor de los que están en angustia. Tal como se expresa a menudo en los salmos, los que están siendo tratados injustamente consideran que el juicio... Es una buena noticia, Dios va a defender el caso y Dios no pierde ningún caso. Pero tenemos también otro elemento, hablamos acerca del juicio, elemento de adoración. ¿Sabes que los escritos de los profetas hebreos a menudo vinculan el tema de la adoración con las buenas obras? Especialmente cuando comparamos la adoración de quienes decían ser el pueblo de Dios, a pesar de sus errores que habían cometido y mantenido. Ahí tenemos Isaías 58, por ejemplo. Dios declaró explícitamente que la adoración que más le agrada eran actos de bondad y el cuidado de los pobres y necesitados. Así que tenemos elementos de juicio, adoración, pero también otro elemento, creación. Como hemos visto, uno de los elementos fundamentales del llamado de Dios a la justicia es que la humanidad es una familia común, que todos somos creados a su imagen y amados por él. Que todos tenemos valor ante sus ojos y que nadie debería ser explotado u oprimido, ya sea por el lucro injusto o por la codicia de otro. Resulta evidente que la proclamación del Evangelio de los últimos tiempos es un llamado amplio y abarcante a aceptar el rescate, la redención, la restauración que Dios quiere para la humanidad caída. Por lo tanto, aún en medio de los temas relacionados con la adoración verdadera y la falsa, la persecución y tantas otras cosas que nos toca vivir y nos tocará vivir, Dios tendrá un pueblo que defenderá el bien, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluso en medio de la peor maldad. Por eso te pregunto, ¿cómo podemos encontrar formas de atender a los necesitados y al mismo tiempo compartir con ellos la esperanza y la amonestación que se encuentran en los mensajes de los tres ángeles? Finalizo con estos hermosos párrafos inspirados de mi autora favorita y luego algunas preguntas de reflexión. Dice el libro, te recomiendo en gran manera Palabras de Vida del Gran Maestro, que es la explicación de detalle de Jesús del de Sermón del Monte. Dice la página 243, Dios reclama toda la tierra como su viña. Aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por redención como por creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es mediante este don único que se imparten todos los demás dones a los hombres. Diariamente el mundo entero recibe las bendiciones de Dios. Cada gota de lluvia y cada rayo de luz prodigados sobre nuestra raza ingrata. Cada hoja, flor y fruto testifican de la longanimidad y del gran amor de Dios. Y esta otra cita nos dice lo siguiente, en palabras de Viega Maestro, páginas 318 y 319. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos son atraídos por su sangre preciosa. Cualquiera sea la diferencia en creencia religiosa, el llamado de la humanidad doliente debe ser oído y respondido. En nuestro alrededor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y asistencia. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban como una custodia de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia. Pueden ser andrajosos, toscos y aparentemente sin atractivo alguno, pero son propiedad de Dios. Han sido comprados por, con precio y a su vista son tan preciosos como nosotros. Son miembros de la gran familia de Dios y los cristianos, como mayordomos suyos, son responsables por ellos. Bueno, más claro imposible, ¿verdad? Cuando tratamos de hacer buenas obras y ayudar a los otros, ¿Cómo podemos resistir la tentación de pensar que eso nos hace mejores de alguna manera y nos otorga méritos que Dios debería reconocer? ¿Es tu iglesia una comunidad en la que no existen diferencias? ¿Sino que todas las personas son una en Cristo? Es por eso, amiga mía, que la Santa Cena nos pone a todos al mismo nivel. Cristo es el único exaltado, todos los demás somos siervos unos de otros. Ahora, ¿cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo puede esa, esa tendencia ir en aumento de servir y servir como Cristo sirvió? ¿Cuál inclusiva es tu iglesia para aceptar a las personas de toda clase social? Al andrajoso, al necesitado, al pecador. De paso, la iglesia es un hospital donde vienen los golpeados, que, que andan golpeados por la vida, pero hay sanidad en el médico divino. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio adecuado al hacer el bien a los necesitados? Que no sea por motivos que ellos lo, ne, lo necesitan. Y podemos ayudarlos, pero al mismo tiempo acercarnos a ellos con las verdades del Evangelio. ¿Cómo podemos aprender a hacer ambas cosas? ¿Y por qué siempre es mejor hacer ambas cosas? Dios nos ayude a hacer la diferencia en la vida de los demás y como Iglesia cumplamos con nuestra comisión, la sagrada comisión de atender a los necesitados y mostrarles el resto de la historia de que Jesús tiene un futuro mejor para cada uno. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Qué consejos tan prácticos. No podemos ignorarlos. Perdónanos si hasta aquí hemos sido tan egocéntricos de ir a la iglesia y sentirnos simplemente cómodos allí sin servir a los demás cuando hay un mundo que perece. Ayúdanos a ser cristianos prácticos de llevar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, en forma práctica a los demás para que se interesen en el mensaje de la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si sí, tú eres la extensión de las manos, los pies, los ojos y los oídos de Jesús, y sobre todo el corazón de Jesús, para amar a los demás y ver en cada uno de ellos un hijo, una hija de Dios, un ciudadano del reino de los cielos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Transfórmate tú en una extensión de las manos, los pies los ojos de Jesús. Y a veces hace falta que solamente alguien comience a hacer eso en la comunidad, en la iglesia, en la familia, para que este sea la chispa que contagie a los demás para servir y amar como Jesús lo hacía. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda que Él quiere que seas feliz. Pero felicidad comienza con fe, y la fe es por amar y seguir la palabra de Dios. Que si no te bendiga y te guarde. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga.